¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días. Estamos comenzando una nueva jornada de Entre Surcos y Corrales en este día lunes 17 de abril de 2017 aquí en la pantalla de América Sport y hasta las 7 y media lo estaremos acompañando con toda la información en lo que tiene que ver con el sector más productivo del país. En una mañana de lunes, post fin de semana largo, feriado de Semana Santa, momento en el que todos pudimos reencontrarnos con la familia, con amigos, disfrutar de unos días de descanso, pese a que nosotros, tanto jueves como viernes, tuvimos nuestra programación habitual y nuestro programa habitual con la información de 6 y media a 7 y media de la mañana. Continuidad en este lunes 17, ustedes regresando o ya de regreso en su localidad, comenzando la mañana para desarrollar la jornada laboral para llevar los chicos al colegio. Nosotros aquí, acompañándolos y brindándonos en una hora a pura información, como siempre le decimos, lo que tiene que saber el sector más productivo del país en esta hora de programa, en esta cita obligada de entre surcos y corrales. En un programa donde estaremos tocando diferentes temas, diferentes informaciones que tienen que ver con el sector agrícola ganadero, diferentes noticias y cuestiones que el productor tiene que saber, que se van dando tanto en el ámbito privado como en el ámbito también gubernamental y todas las cuestiones que tienen que ver con los gobiernos provinciales y nacionales, los programas que hay para ayuda eh, y también un poco la situación que se está viviendo con estas últimas lluvias caídas y muchos eh, lugares de nuestro país anegados por el agua, productores que están sufriendo muchísimo los avatares del clima. Se me viene a la mente rápidamente General Villegas, la zona de La Pampa, eh, bueno, diferentes lugares, Comodoro y Rivadavia, ni hablar. Muchas zonas que vienen sufriendo las inclemencias del tiempo, los avatares climatológicos que hacen, a las pérdidas que hacen a que el esfuerzo del año se haya perdido y que también en las diferentes zonas donde no ha habido por ahí un exceso hídrico, pero sí mucha cantidad de lluvia, el piso no esté acorde para que las cosechadoras comiencen a cosechar o continúen con la cosecha y eso empieza a elevar la vara del riesgo en cuanto a los rindes, en cuanto a las pérdidas que pueden haber, porque de no secar... Se entra a complicar también el levantar la cosecha gruesa. Un poco el síntoma que tuvimos el año anterior para esta época, donde los días son más cortos, donde no había un sol pleno, donde no había viento para secar y había momentos, como bueno, en las zonas bajas de los establecimientos, se complicaba eh, levantar la cosecha. Ni hablar en las zonas inundadas, como podíamos ver en los últimos días, imágenes de la gente sacando la hacienda de un campo a otro, eh, las rutas cortadas. Bueno, una situación, la verdad penosa en muchos sectores de nuestro país, por eso, como estamos diciendo desde la semana pasada, la solidaridad nuestra desde aquí, el abrazo a los productores que están luchando por salir adelante, un productor argentino que nunca baja los brazos. Que siempre va para adelante contra viento y marea. Bueno, otra vez le toca la difícil, pero sabemos que con el empeño que lo caracteriza saldrá adelante. Esperemos que la naturaleza y el de arriba nos empiece a ayudar, nos deje un poco de respiro con el tema agua, que la tierra empiece a drenar y que tratemos de que en lo más breve posible vuelva todo a la normalidad, por el bien de cada uno de los productores y también por el bien productivo de nuestro país. Nosotros aquí lo vamos a estar informando, vamos a estar hablando de todos esos temas. Contándole de algunos programas que tiene la provincia, algunos programas que tiene la nación, actualizando un poco la situación de cómo viene el tema en lo que tiene que ver, como decíamos, con las inundaciones. También estaremos con lo que dejó el remate del Rosgar, el primer día de negocios. Con una cantidad interesante de invernada subastada, vamos a estar compartiendo imágenes de cómo iban apareciendo eh, las manos, los llamados telefónicos, cómo los martilleros iban pasando por los atriles y subastando eh, los diferentes lotes de invernada. Así que un programa cargadito de información, trataremos de hacerlo dinámico. Estamos en un lunes post-feriado con todo lo que eso. Tiene que ver con un cese de actividad jueves y viernes. Eh, entonces, la idea es hacer un lunes eh, relajado para no aturdirlo en esta mañana postferiado, pero sí eh, un lunes no menos importante en cuanto a la información y para que usted esté atento y pueda ir actualizando también todos los acontecimientos que se van a estar desarrollando en esta semana. Si hablamos de acontecimientos y de agenda, lo invito como siempre a ingresar a www.entresurcosycorrales.com. Ahí podrá acceder a toda la información que nosotros replicamos mañana tras mañana aquí y obviamente a la cartelera de remates, a los resultados de cada uno de los remates, ya sea televisado, físico o por internet. Toda la información usted la tiene ahí. También podrá acceder a los informes que salen semanalmente en la pantalla de América Sporo, como las imágenes de las coberturas, todo lo que tiene que ver con las ventas de los corrales en los diferentes establecimientos, ferias, con las diferentes casas consignatarias, la palabra de protagonistas www.entresurcos y corrales.com y recuerde esta semana va a haber actividad, se están reprogramando y se están acomodando los eh, remates para esta semana, así que a estar atentos, a ingresar a nuestra cartelera e ir armando su agenda de trabajo. Para ver a dónde se dirige a realizar buenos negocios. También nos encuentran en las redes sociales. Porque estamos en Facebook como Entre Surcos y Corrales. Estamos en Instagram como Entre Surcos y Corrales todos juntos. Y en nuestro Twitter, Entre S y C. Nuestra vía de comunicación es info arroba entre surcos y corrales .com. Ahí aguardamos su sugerencia, su duda, su comentario. Si quiere sumarse a participar de las plataformas que tiene entre surcos y corrales, si quiere mandarnos algún tema que toquemos, si quiere decirle algo a nuestro médico veterinario Jorge Spinelli, bueno, todo lo puede hacer por info arroba entre surcos y corrales.com o acceder también a comunicarse con nosotros mediante las redes sociales. También le cuento que sigue avanzando la primera edición de la, de la revista Cabañas y Exposiciones la gente que se va sumando, va anunciando su remate, ahí tendremos todos los resultados, los promedios de los eventos y como también toda la información en lo que tiene que ver con cabañas y exposiciones, con los remates, las fechas de cada uno de los remates que se van a comenzar a realizar, así como también las exposiciones. Y si hablamos de exposiciones, llega la primera exposición de la raza Angus, la exposición Otoño, a desarrollarse en la localidad de Bolívar y como es tradicional ya, transmisión única en vivo y por internet de Entre Surcos y Corrales junto con la Asociación Argentina de Angus para que usted desde cualquier lugar del país, el rincón eh, de nuestro territorio o del mundo pueda seguir las alternativas de la Jura, después eh, continuar con las ventas y todo lo que se va a ir desarrollando en esa exposición la primera del año al desarrollarse en Bolívar y como no podía ser de otra manera, Entre Surcos y Corrales con la tradicional transmisión por internet y obviamente... Nosotros mañana a mañana desde Bolívar o desde aquí estaremos replicando toda esa información, estaremos con todo lo que tiene que ver con la jura, llevando la palabra de protagonistas y todo el color también que tienen las exposiciones, en este caso una exposición de otoño de la raza Angus. Dicho todo esto, y como le mencionaba, vamos a comenzar a repasar informaciones que tienen que ver con nuestro sector, como yo siempre le digo, el sector más productivo. Del país, porque en este caso más empresas agroindustriales podrán acceder al financiamiento de Migalpon. ¿En qué consiste Migalpon? Es con el objetivo de fomentar la incorporación de tecnología y el mejoramiento de instalaciones. Nuevos sectores productivos tendrán acceso a la herramienta financiera. El Ministerio de Agroindustria y el Ministro de Producción de la Nación, a través de la Secretaría de Agregado de Valor y la Subsecretaría de Financiamiento de la Producción, respectivamente, extendieron el plazo para incluir en la línea de financiamiento Migalpon del Banco de la Nación Argentina a las empresas agroindustriales dedicadas a la cría de ganado porcino, excepto la que realiza en cabañas, la cría de ave de corral y los servicios de post cosecha de frutas y hortalizas. A acondicionamiento y empaque. La renovación rige para el 2017 y actualiza las condiciones de la línea continuando con la bonificación de tasas que realiza el Ministerio de Producción. Hasta el momento se han presentado más de 80 solicitudes provenientes en su mayoría de productores avícolas y porcinos por un monto total de inversión estimado en 400 millones de pesos. Detalles de Migalpón, los destinatarios son las micros y pequeñas en medianas empresas bajo cualquier forma societaria o unipersonal, con el monto máximo bonificable de los créditos, se elevó hasta la suma de 35 millones de pesos, con un plazo de hasta 60 meses y un periodo de gracia solo para el capital de hasta seis meses, incluido en el plazo total de la operación. Para proyectos de hasta tres años de plazo, se aplicará una tasa de interés del 17%, tasa nominal anual fija. Para los proyectos superiores a este plazo, a los primeros tres años, se aplicará una tasa de interés del 18% fija, luego regirá la tasa activa cartera general y ubicará en el 24%, con las oscilaciones que presentan a través del tiempo. En todos los casos de proyectos elegibles, obtendrán cuatro puntos porcentuales de bonificación general a cargo del Ministerio de Producción. Asimismo, se podrán adicionar dos puntos más de bonificación en concepto de inclusión financiera o proyectos. A desarrollarse en la provincia del Plan Belgrano. El plazo de bonificación es solamente para los tres primeros años del proyecto. ¿Cómo acceder al financiamiento? Las empresas interesadas en acceder a la línea deberán presentar ante la entidad financiera del Banco de la Nación Argentina certificado de acreditación de la condición de micro, pequeña o mediana empresa. El formulario número 1273 de la categorización como mipyme y, y la nota de elegibilidad y la nota de elegibilidad técnico-productiva emitida por la Secretaría de Agregado de Valor a partir de la aprobación de las tareas técnicas específicas del Ministerio de Agroindustria, la Subsecretaría de Ganadería y agricultura, así que una buena oportunidad para los pequeños y medianos productores, los avícolas, los porcinos, todos los que están incluidos en este plan, a estar atentos a ver eh, la posibilidad de poder aprovecharlo, una noticia que hace a la construcción y al avance de la producción eh, también de las pequeñas y medianas empresas y a los pequeños productores que quieren apostar a la producción de nuestro país. así que estar atentos a seguir esta noticia, porque es una oportunidad que brinda el Banco Nación, junto con los ministerios, de que el productor pueda seguir creciendo. Nosotros, luego de repasar esta información, le decimos que nos acompañe a hacer esta primera pausa. Estamos en la mañana de América Sport abriendo una nueva semana, semana con informaciones que vamos a estar dando de este tipo, semana donde se comienza a abrir eh, otra vez la actividad en lo que tiene que ver con los remates, luego de las lluvias. Así que acompáñeme hasta las 7 y media, tengo mucha información para compartir con ustedes. Solidez, trayectoria y excelencia. Hablamos de nuestra genética a través de nuestros representantes. Madelán cuenta con más de 65 representantes exclusivos en todo el país, convirtiéndola en la red más importante de Argentina, lista para asesorarlo cuando y donde lo necesite. Porque 20 años de liderazgo no solo se refleja en la calidad del rodeo. Genética Madelán, haciendo lo mejor para su hacienda. Hugo R. Ariste y Compañía, martes 18 de abril, en Cacharí, previo al almuerzo, 3.000 vacunos. Entrando, 1.800 terneros y novillos. 850 terneras y vaquillonas. 150 vacas, garantía de preñez por tacto nuevas y usadas. 200 gordo y conserva. Informes 02281 481102. Plazo 20 días. Tarjeta Procampo 150 días. El martes 18 de abril, desde las 14.30 horas, Hugo R. Aristegui, 3.000 vacunos. Segundo bloque de entre surcos y corrales en este... Día lunes, aquí desde la ciudad de Tandili para todo el país, por la pantalla de América Sport, lo estamos acompañando en esta hora de programa en Entre Surcos y Corrales, la cita obligado para el productor argentino, la cita donde usted podrá informarse de todos los acontecimientos que tienen que ver tanto en la ganadería como en la agricultura. En este caso nos vamos a la ganadería, estamos en la provincia de Santa Fe, ahí en la ciudad de Rosario, se llevaba a cabo el primer día de las ventas del rogán, todo lo que tenía que ver. Con la invernada, en un remate interesante, estuvo la cobertura nuestro equipo en la parte de imágenes de Christian Hammerler, en todo lo que tiene que ver con el seguimiento del resultado Rodrigo Resola. Así que, si les parece, lo invito a que me acompañe a comenzar a disfrutar de las imágenes de cómo se iba subastando eh, esta cantidad de invernada en Rosario, provincia de Santa Fe, para luego en la placa comenzar a contarle los valores que fue dejando categoría por categoría. Están en Cañuelas, provincia de Buenos Aires. 60 son los Angus, de promedio 185. Trajimos una tablita. Hicimos 100, 160, 220 las puntas. Excelente lote de terreno, marca y señal líquida. Mucha clase y buen estado. Mayoría Angus, hay cuatro caretas. Hacienda lista para cargar. 30, 60 y 90 días también para su plazo. Y lo mismo, está armado esto ya. 39. 39 con el que queda, 60 son, vean, no son iguales que lo que vengo ofertando. Trajimos una tablita y dijimos: si no me firman iguales, no me los traigan. 38, 8, 8, 8, 8, 8, 38, 8, 8, te invito atrás, te invito a atrás, 20, 40, 40, espera que estoy acá, 40, 60, 60, después sigo, 60, 80, 80, 80, 80, 80. 80, 39, después doy cambio, a partir de ahora doy cambio, 39, 39, 10, 39, 10, 39 estoy en el fondo, 39, ¿quién era el que chistaba? 39, 39, bandó 10, 20, 30, 30, 30, 30, 30, 40.

Vamos a ver la filmación del lote en crudo, son 300 macho y hembras, vamos a vender de este lote 95 machos, no eh, corrijo lo que dice el informe, originalmente decía 120, pero son 95, de 175 kilos, está filmado el lote de macho y hembra en bruto por un inconveniente en el manejo el día de la filmación, de ahí van a salir los 95 machos, después las 95 hembras que vamos a vender más tarde. 175 kilos de promedio, muy buena hacienda. Verde, Colorado, muy buena clase y calidad. El lote va a salir parejo de, de 300 kilos. Repito, está filmado el lote en bruto de los 300 machos y hembra. De ahí van a salir 95 machos que estoy vendiendo ahora. Se vende con 30 y 60 días. Se van a entregar una tropa pareja de machos. Verde, Colorado, 95 son de 175. Plata por eso que vale rapidito que me dijeron. 175, 180 kilos, habríamos colorado en los toldos, provincia de Buenos Aires. Plata por eso que vale. 39 me dijeron para abrirlos quién? Hay 39 para abrirlos, oferta por ellos, muy buen ternero, presten atención. Repito, está firmado toda la tropa. ¿Qué vale? 39, 38, 50, 38 pesos que me dijo para abrir. Hay 38 para abrirlos, rápido, oferta por ellos. Hay, hay 38 para abrirlos. Están en los toldos. Les queda muy cerca a muchos de ustedes. Hay 38 para abrir oferta que vale. 37, 7, 7 los abría acá. 37, 7, con 10, Gustavo. Con 10, con 20. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 80 acá. 37, 80, 80, 80, 80. 80. 90, 38, 8, 10, 8, 20, 8, 30, 830 40, 8, 30, 8, 40, 8, 30 allá. 38, 80, 30, 40, 50. 50. 60. 70. 70 ahora. 70, 80. 80. 38, 70, todo allá. 38, 70, 70, 70, 70. 38, 80, 90. 38, 80 acá. 38, 80, 80, 80, 80. 38, 80, 80 a la una. 38, 80, 80 a la dos.

Y luego de compartir las primeras imágenes de cómo se iba subastando en Rosario Santa Fe este día de negocios del Rosgan, yo le cuento que se vendieron un total de 12.243 cabezas con los martilleros que ya nos tienen acostumbrados desarrollando las subastas, con 30, 60, 90 y hasta 120 días de plazo para el pago. Esto fue el primer día en lo que es invernada y cría y yo le cuento que en los terneros menores a 160 kilos, fueron de los 35 pesos con 20 a los 46 pesos con 50. Que el ternero de 160 a 180 kilos de 35,50 a 39 pesos con 90 centavos. El de 180 a 200 kilos de 34 a 39,50. El ternero de 200 a 230 kilos de 33,80 a 37,40. El ternero de 230 a 260 de 29,30 a 35,60. Novillitos de 260 a 300 kilos de 30,50 a 34,50. Novillito mayor a 300 kilos de 25,30 a 32 pesos. Ternero holando de 23,80 a 30 pesos con 80 centavos. 9.040 las cabezas en la invernada, las cabezas en el macho. Seguimos compartiendo más imágenes de cómo seguía subastándose la invernada en este primer día de negocios del Rosgan y a la vuelta de ella vamos con la placa y los valores que dejaban las hembras. De Palopique SRL, su establecimiento a la Unión, presten atención a este ternero que tenemos en pantalla. Miren la calidad, el hueso el origen genético de estos terneros. En los certificados figura todavía por error el tema del trazado. Todos los terneros son trazables. Todos los terneros son trazables. Para algunos que esté todavía medio equivocado. 30 y 60 días de hoy, la jaula de Palopique están en General Madariaga, provincia de Buenos Aires. Excelente clase y calidad, como ustedes pueden apreciar. Son 67 negros y tres caretas. Miren qué tropa de terneros verdinangos. Plata por ellos que valen 180, 190 kilos, para abrir lo que vale 38, 50, 38, 30, 38 pesos para quién, miren qué ternero, hay 38 pesos para abrirlos, les pido justito para empezar a trabajar, ternero de primera, 7, 37, tengo 37, 7, con 10, con 20, 30, 40, 50 no, 40 ya, 30, 50, 60, 60, 37, 37 50, 30 ya, 37, 50, 50, le cae mucha plata, este lote es excepcional. 60, 70, 70, 70, 70, 30, 80, ahora, 37, 80, te pido, 80, 30, 80, 90, 90, 90, 38, 38, 38, 38. ahí los empezamos a trabajar, 37, 90, estoy allá, 37, 90, 90, 90, 37, 90, 90, 37, 90, 38, 8, 10, Juan, 8, 10, cualquiera de los dos, 8, 20. Haceme la seña clara. 8, 30, 8, 30 ahora, cualquiera de los dos. 8, 20 estoy allá. 38, 20, 20, 20, 20. 38, 30, 38, 40, 38, 50, 60, 70, 80 atrás. ¿Sí o no? 70 estoy acá. No, 38, 70, estoy acá. 38, 70, 70, 70. 38, 80, 38, 90. 38, 90. 38, 90. 39. 39. 39, 10. 10 ahora. 39, estoy atrás. 39, 10, cualquiera de los dos. 39, 10 a la 1, 39, 10 a la 2, 39, 10. Y se va y no espera a nadie. 39, 10 y fue. De A Miraculo, Sociedad Anónima, su establecimiento La Milagrosa, una tropa que fue filmada con alguna dificultad por el tema del barro, por eso lo van a ver embarrado, pero no van a poder, no van a dejar de apreciar la calidad que tienen. A Miracolo, que nos acompaña todos los años en Rosgán, excelente lote, hay uno chiquito por ahí embarrado que no se pudo apartar, ya les digo, por un, como ustedes pueden ver, había mucho barro, estaban los, todos los corrales ocupados. Está filmado macho y hembra, pero estoy vendiendo los machos, que son 75. Excepcionales, están en la ruta 7, en la. a 10 kilómetros del empalme, en la ruta 7, en la Cecira, ¿correcto? En la Cecira, no está acá en el informe. En la Cecira, Córdoba, miren qué terneros, eh, 30 y 60 días, muy buen ternero de calidad, les repito, están filmados macho y hembra, vendemos los machos, aproximadamente unos 20 fueron castrados en la semana de la filmación. Son negros y colorados, marca líquida, están al pie de la madre. Muy buen ternero, muy buena clase y calidad. 30 y 60 días y los tienen rápido para abrirlos. ¿Qué me dijeron? ¿38 para quién? En la cecina están, el ternerazo. ¿38 quién me dijo para abrirlos? ¿Hay 38 para abrirlos? Justito les pido, eh, lo que me digan. Vamos a trabajar, 36, 50 tengo para trabajar. 36, 50, 60, ¿quién me dijo por allá? 60, 70, 80, 90, 37, 7, 10... 710 37 estoy allá 377 37 10 quién tiene la oferta me levantan todos la mano 10 20. ¿Dónde estás 37 2030 20, 30 hola 30 37 20 estoy allá atrás 37 20 2020 20. 37 20, 20 20 le cabe plata hasta los... 37 30 37 40 37 50

10 ahora, ese es el precio de apertura. 38 estoy hacia atrás. 38 y 8 y 8 y 10 y 20. Gracias, te espero, eh. 20, 38 10 estoy acá. 38 10 a la 1, a la 2. 38 10, no espera nadie más. Y tras las imágenes, les cuento que la ternera, menor a 150 kilos, se vendió de 35,20 a 46,50. La de 150 a 170 kilos de 35 50 a 37 20 la ternera de 170 a 190 kilos de 35 a 36 pesos con 90, la ternera de 190 a 210 kilos de 34 a 37 40, la vaquillona de 210 a 250 de 29 30 a 35 60, vaquillona de 250 a 290 31 pesos 2.274. Las cabezas subastadas en la categoría hembra. Estamos en la provincia de Santa Fe. Primer día de negocios del Rosgan. Remate televisado. Muy buena cantidad de invernada. El seguimiento de Rodrigo Resola. Las imágenes captadas por Christian Hammerler. Nos queda todavía repasar cómo fue la venta de los vientres y el valor que dejó. Dicha categoría, pero antes vamos a hacer la segunda pausa en esta mañana de Entre Surcos y Corrales. Usted aproveche para acomodar el mate, para prepararse el café. Les doy unos minutos porque a la vuelta volvemos a Santa Fe, volvemos a Rosario y seguimos compartiendo más imágenes y resultados que dejó este primer día de negocios del Rosgan. Jauregui Lorda en Bransen. Miércoles 19 de abril, desde las 14.30 horas, especial invernal y cría. 4.000 vacunos. Destacamos 2.500 machos, 1.100 hembras, 400 vacas y vaquillonas con garantía de preñez y con cría al pie. Y el jueves 20 en ranchos, remate 40 aniversario con 1.200 vacunos. Informes 022

Gualas Hermanos en Cacharí, miércoles 19 de abril, desde las 15 horas, remate cuarto aniversario con 1500 vacunos. Destacamos 50 vaquillonas con garantía de preñez, parición agosto-septiembre. 250 vacas con garantías y paridas nuevas usadas. 900 terneros y terneras, resto a la balanza. Gualas Hermanos en Cacharí, remate cuarto aniversario, 1500 vacunos. El miércoles 19 de abril. Tercer bloque de Entre Surcos y Corrales en este lunes 17 de abril del 2017, abriendo una nueva semana y nosotros con la actividad y con la información que ustedes necesitan. Como lo había anticipado en el bloque anterior, seguimos en la provincia de Santa Fe. El saludo para todos los amigos santafecinos, la gente de Rosario, la gente de Roldán, de Santa Fe Capital, la gente de Wilra y de la Toda gente ahí, eh, límite con la provincia de Buenos Aires, amigos que uno va dejando, la gente de Firmar, eh, de Venado Tuerto, gente amiga de toda esa zona. Así que ya que mencionábamos Rosario y Santa Fe, uno se va acordando también del de límite con la provincia de Buenos Aires y la gente amiga que uno fue haciendo en épocas pasadas. Volvemos al recinto de donde se estaban realizando los negocios del Rosgan. En este caso, estamos en el primer día. Nos quedaban compartir lo que tiene que ver con la categoría vientre, lo que se conoce también como vaca de invernada. Así que vemos las imágenes, cómo se iban subastando y luego les cuento los valores finales. Este 90-90, Gustavo, perdoname, porque valen 18 mal vendidas. 18 tengo por vos, puede ser. 18, 18, 8. ¿Sí o no? ¿Fue? 18, 8, 10. Gracias, Gustavo, igual. 18 pesos por Marcelo, tengo una. 18 pesos, espero dos. 18, espero Rubén, ofértele el teléfono. 18, 10, puede ser ahora. 18 pesos, 8, 8. Vean el plazo que tiene. Entrega mayo, pero 30, 60, 90 días de la carga. 10 fue. 10 no te gusta. 10, Gustavo, 10. 20, 20, Marcelo, no. 20, Gustavo. 20, no, 18, 8, 10, 10, 20, te espero, Marcelo, 20, 20, pedía 19, 20, 18, 20, se cortó, 10 una vez, 10 dos veces, espero que llames de vuelta, el tiempo se va, vendo, no hay otra oferta, no, fue ahí, fue nomás. Lote 19 de Cruzet, Sociedad Anónima, atención con lo que viene, 74 son las vacas. 435 kilos lo que va a pesar, zona Verdinangus, usadas, clase buena, muy buena, estado bueno, están vacías, están a campo, Brucelosis sin certificado, mío mío sí, si, Mochas, buena vaca de marca líquida de genética reconocida en la zona de Federal, sana la vaca, se pesa sobre camión en Federal con el 4% de desbaste, la tropa está lista para cargar, 30 y 60 días de la carga. Ahí está. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto le ponemos ligerito andando? Buena vaca. Una vaca que está en federal, señores. Mucho menos flete. Atención con eso. ¿eh? ¿Cuánto le ponemos? ¿Cuánto vale? Buena pesada. 4% sobre camión. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto le ponemos? Vaca de primera. Ahí está. Una oferta razonable y arrancamos. Vamos. 17, Federico, me dijiste gracias. 17, 17 pesos y 7, 17 pesos y 7. 17 pesos y 7, 17 pesos con 10, con 20.

se cortó, te espero. 17, 70, Tulio. 17, 60, 60 y 60. 17, 60, 17, 60, van dos. 17, 60, fue, va y vendí. 70, me dijiste que sí. Ah, 70 al fondo, es seña. Ah, lo estoy esperando, a él? Sí, sí, sí. 60 estoy por Federico. 70, pichón.

10, 10 y 20, 20, 20, 30, 30, 18, 21, 18, 22, 30, 40, 40, Federico, 40, 50, 18, 40 y fue, gracias, Indio, Federico en la compra, gracias, del Jaguarí, Sociedad Anónima, establecimientos San Justo del Jaguarí, 70 son las vacas, 460 kilos lo que va a pesar. Bráfor, y qué Bráfor, señores, atención con esto, son usadas, clase buena, muy buena, estado bueno, están a campo, conocen mío mío, por supuesto, nacido y criado en la zona de Curuzú, la vaca, está trazada de mucha clase, una vaca para hacer vaca pesada, se pesa en el campo con el 4% de desbaste, 30 y 60 días de plazo para el pago, y miren qué vaca está en la pantalla, 30 y 60 días de plazo, y está, cuánto vale, cuánto le ponemos excelente tropa de vaca invernada cuánto le ponemos todas marca líquida por supuesto de San Justo de Jaguarí. cuánto vale cuánto le ponemos una vaca excelente vaca Braford cuánto le ponemos cuánto vale yo creo que acá tendríamos que arrancar el río los 18 pesos cuánto vale cuánto le ponemos muy buena vaca invernada

50, te topaste con el arcón del medio y decía, 50, 50, 60, 60, 60 y 70, 19, 70, 70, 19, 60 a la derecha, 1, 2, 19, 60 y fue 70, sí o no, 70 y 80, 80, 80 y 90, 90, 90 diecinueve ochenta y fue, no te espero no pichón gracias Y en la categoría vientre se vendieron vacas sin servicio un total de 929 cabezas entre 5.412 y 9.110 pesos por mediando 7.320 pesos. 12.243 las cabezas subastadas en este primer día del negocio del rosgam Día eh, puramente de invernada, con 30, 60, 90 y hasta 120 días de plazo para el pago. Varios martilleros tuvieron a cargo sus ventas. Ocurrió en Rosario, provincia de Santa Fe, primer día de negocio, como decíamos. De el rosgane. Seguimos en la mañana de Entre Surcos y Corrales. Seguimos hablando de ganadería porque pasamos del negocio propiamente dicho de este remate televisado, modalidades que va teniendo el sector, ya sea remates por internet televisados obviamente los remates físicos. En este caso vamos a hablar de comercialización de carne, pero ya de la carne para exportación, porque en el primer bimestre del 2017 crecieron 70% las exportaciones de carne vacuna en China. Por ese motivo, la producción eh, realizó un informe el cual compartimos con ustedes. En el primer bimestre de 2017 crecieron 70% las exportaciones de carne vacuna a China. Según un relevamiento de ventas al exterior del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, las exportaciones a ese mercado pasaron de 3.903 toneladas en el primer bimestre de 2016 a 6.639 toneladas en el primer bimestre de este año. Las exportaciones a China representaron el 40% de las exportaciones totales de carne fresca en los dos primeros meses de 2017, que se ubicaron en 16.568 toneladas. Vale mencionar en este contexto que las ventas totales del país en ese periodo subieron un 14%, según las cifras del SENASA. En 2016, China compró de carne congelada 54.067 toneladas, un 30% más que en 2015. En tanto, en 2015, con 41.661 toneladas, las compras por parte de ese mercado a la Argentina se habían incrementado un 111%. Mientras China tuvo un impactante crecimiento en el primer bimestre de 2017, Israel y Chile, los mercados que siguen el volumen, compraron menos carne fresca. Israel adquirió en ese período 3255 toneladas, 8% menos versus igual lapso de 2016. En tanto Chile se llevó 2.353 toneladas, un 44% menos. A todo esto, las ventas de carne fresca bovina a Alemania subieron con 876 toneladas en ese periodo, un 48%. En ese país europeo también se colocaron 1.827 toneladas de corte Hilton, de alto valor comercial, pero en este caso el volumen fue 23% menos al primer bimestre de 2016. Por su parte, con 885 toneladas, Rusia importó desde la Argentina un 69% más. Bien, y luego de compartir el informe realizado por la producción de Entre Surcos y Corrales, nosotros nos vamos a hacer una nueva pausa en esta mañana de lunes. Como le dijimos, le íbamos a estar anticipando información que tiene que ver con el sector más productivo del país. Ya hablamos del programa Miguel Pon y de los pequeños y medianos productores. Pasamos por el Rosgan, ahora le contamos cómo viene la actualidad, lo que tiene que ver con el mercado de carne. Este 70% que ha crecido de exportación a China y también los diferentes mercados que tiene nuestro país, donde va la carne argentina. Ahora la pausa, a la vuelta queda más información para compartir con ustedes. Vamos a seguir hablando del sector ganadero y también la información en cuanto a las zonas afectadas por las lluvias caídas y por las inundaciones que están sufriendo diferentes regiones de nuestro país. Pausa y a la vuelta seguimos con más entre surcos y corrales en este lunes 17 de abril. Hugo R. Ariste y Compañía, martes 18 de abril, en Cacharí, previo al almuerzo, 3.000 vacunos. Entrando, 1.800 terneros y novillos, 850 terneras y vaquillonas, 150 vacas, garantía de preñez por tacto nuevas y usadas, 200 gordo y conserva. Informes, 02281-481102, plazo 20 días, tarjeta Procampo 150. Días. El martes 18 de abril, desde las 14.30 horas, Hugo R. Aristegui, 3.000 vacunos. Clase Calidad En Remate Feria, Remates por televisión e Internet, Mercados de Concentración y Ventas Directas, Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado, más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Cuarto bloque de Entre Surcos y Corrales. En este lunes 17 de abril estamos aquí en la pantalla de América Sport abriendo una nueva semana, ya promediando el mes 4. Les recuerdo que usted puede acceder a toda esta información en www.entresurcos y corrales.com. Ahí va a encontrar el resultado de los remates, la cartelera de los acontecimientos para esta semana. Ya también se está actualizando la cartelera de remates de cabaña para que vaya armando con tiempo su agenda. Muchos remate de cabaña está cargado en www.entresurcosycorrales.com. También las fechas de las exposiciones, toda la información en lo que tiene que ver con resultados y con agenda está en nuestro sitio web. Así como también los valores máximos, los mínimos, la palabra de los protagonistas, imágenes de las ventas de toda la cobertura de los remates, ya sean físicos, televisados o por internet. Seguimos en esta mañana de información, seguimos hablando del sector ganadero y en este caso. Eh, Buenos Aires presentan un programa ganadero que ayudará también a los productores no bancarizados. De qué va este tema? La Provincia de Buenos Aires presentó un programa ganadero que apunta, entre otros objetivos, a dar asistencia también a productores no bancarizados. El programa se llama Mega Buenos Aires. Fue presentado por el Ministro de Agricultura Provincial Leonardo Sarkis junto con entidades y, aso y asociaciones de productores. En términos de financiamiento. Se ofrecen diferentes líneas de crédito para productores a través del Banco de la Provincia y aportes no reembolsables para cubrir las necesidades de distintos segmentos de la producción ganadera. Los productores no bancarizados podrán acceder a monto de hasta 160 mil pesos con cuotas fijas mensuales y con un plazo de 36 meses. En tanto, para los bancarizados existirá una nueva línea en dólares a tasa fija del 5,8% anual. A pagar en 36 meses y con seis meses de gracia. Habrá actividad a cargo de profesionales y técnicos especialistas con más de 100 jornadas diarias a productores de toda la provincia. También habrá trabajos de puesta a punto de tecnologías innovadoras con el INTA, acrea y empresas de maquinarias agrícolas. Además, Agroindustria Bonaerense y el INTA podrán a disposición laboratorios y capacidades analíticas, aspectos sanitarios, calidad de forraje, etcétera según lo que se estuvo informando. Así que un nuevo plan, un nuevo aporte desde la provincia de Buenos Aires a tener en cuenta, a estar atentos los productores. Hay una nueva posibilidad, posibilidades crediticias, a seguir apostando a la producción del país de a poco. El gobierno provincial de la provincia de Buenos Aires, junto con el nacional, van eh, pensando en el productor, van dándole herramientas para que éste pueda eh, volver a generar, a ser la máquina del país. Obviamente hay mucho engranaje por pulir, pero bueno, de a poco. Eh, las cuestiones van ayudando a los productores tenemos las cuestiones climatológicas que lo han castigado esperemos que estas ayudas más otros planes que se van desarrollando que también apunten a la lechería que bueno como este caso a la ganadería que se sigan apuntalando las economías regionales los porcinos los ovinos que vayan dándole herramientas para que todas las producciones en mayor o menor medida a gran escala o pequeños y medianos puedan producir puedan obtener rentabilidad porque son eh, parte fundamental del motor de la economía de nuestro país. Que Argentina vuelva nuevamente a ser el famoso eh, granero del mundo, pero no solo el granero, sino también que Argentina sea el lugar donde la hacienda se expanda en todo el mundo y donde uno pueda ir y ver y comer carne argentina. Repasado entonces esta noticia este informe que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Vamos a hacer la última pausa en esta mañana de Entre Surcos y Corrales de este día a lunes. A la vuelta más información. A la vuelta, como le gusta a nuestro señor director, la recta final para ir despidiéndonos de este primer día de una nueva semana aquí en el mes de abril. Jaureglorda Lorda en Bransen, miércoles 19 de abril, desde las 14.30 horas, especial invernal y cría. 4.000 vacunos, destacamos 2.500 machos, 1.100 hembras, 400 vacas y vaquillonas con garantía de preñez y con cría al pie. Y el jueves 20 en ranchos, remate 40 aniversario con 1.200 vacunos. Informes 022

Gua, las hermanos en Cacharí, miércoles 19 de abril desde las 15 horas, remate cuarto aniversario con 1500 vacunos. Destacamos 50 vaquillonas con garantía de preñez parición agosto-septiembre, 250 vacas con garantías y paridas, nuevas usadas, 900 terneros y terneras. Resto a la balanza. Gua, las hermanos en Cacharí, remate cuarto aniversario, 1500 vacunos el miércoles 19 de abril. Último bloque de entre surcos y corrales, ya cerrando esta jornada de día lunes aquí por la pantalla de América Sport y con la promesa de mañana tener un programa cargado de información, protagonistas, los informes semanales. Así que a estar atentos porque mañana mucha actividad y nosotros la estaremos repasando. Pero también como arrancábamos el programa, mucha actividad en lo que tiene que ver con las lluvias caídas en nuestro país, en diferentes provincias de la Argentina, lugares anegados, lugares muy afectados, productores que la realidad la están pasando muy mal. Es por ese motivo que les vamos a contar y vamos a hacer un breve resumen de cómo está en la actualidad y cómo han sido afectadas las diferentes provincias de nuestro país para que usted también tome conocimiento de la magnitud de las lluvias caídas, obviamente que lo venimos viendo durante toda la semana, lo que ha sido Comodoro Rivadavia, ni hablar muchas zonas de la provincia de Buenos Aires, pero también se extendió al norte de nuestro país. Son eh, Casi la mitad del país estuvo afectada por estas lluvias y son más de 20.000 personas eh, evacuadas los afectados por los temas climatológicos. La Secretaría de Protección y Abordaje Territorial para la Emergencia detalló que el temporal alcanza a Santa Cruz, Salta, Santiago el Estero, Chubut, Catamarca, La Pampa, San Juan, Santa Fe, Jujuy, Tucumán, Chaco, Misiones y Buenos Aires. Como decía, son casi 20.000 personas las afectadas por las lluvias a más de la mitad del país. Las tormentas se trasladaron al este y noreste, complicaron el territorio guaranense, donde hay localidades aisladas, en general Villegas, y la suspensión de clases en otros lugares. En todas ellas, de acuerdo al informe, hay 19.678 afectados. De los cuales 3.164 son evacuados y 16.514 autoevacuados, asistidos o aislados. Las tormentas habían afectado al sur eh, de la provincia, centro y norte del país. Se trasladan hacia el este y noreste, siendo la provincia de Buenos Aires el territorio más damnificado por el fenómeno climatológico. Para aliviar la situación, y lo estuvimos viendo en los últimos días, en general Villegas, ubicado en el noreste buenarense, el gobierno provincial decidió hacer cortes de la Ruta Nacional 188 y 226, alcantarillado y obras complementarias para favorecer el escurrimiento del agua que hoy inunda el 60% de la superficie de ese partido y amenaza a 10 poblaciones de esa comuna. En la provincia de Corrientes, las, precip las precipitaciones alcanzaron localidades del centro y norte de la provincia con registros que superaron los 150 milímetros en la mayoría de los casos y alcanzaron los 350 milímetros en las zonas más afectadas. En Santiago del Estero, varias poblaciones rurales resultaron anegadas por desbordes del río Dulce a consecuencia del apreciable caudal de agua derivado por el dique frontal de termas de río Hondo, informaron las fuentes municipales y policiales. Entre las zonas más afectadas de los desbordes del caudaloso río figura Tío Pozo, Tacana, La Dormina. Lilo, Lilo Viejo, Loreto, Atamisqui, ubicados a 70 kilómetros al sur de la capital provincial. En el Chaco hay 2.876 personas afectadas en Resistencia y 1.486 en El Sausalito, en las zonas del impenetrable, donde. Las fuertes precipitaciones impiden a la población salir por sus propios medios. En Villegas, como decíamos, permanece en Bajuaga la mayor parte de su territorio desde hace 15 meses a raíz del caudal que baja desde el sur de Córdoba y de La Pampa. La situación, lejos de mejorar, tiende a agravarse, ya que el pronóstico indica que todavía pueden caer lluvias fuertes. Esta solución ya fue implementada en la provincia de La Pampa, cuando el gobierno de este territorio también decidió cortar parte de la ruta 188 para aliviar la situación en la localidad de Bernardo Larraudé, asediada por las aguas. Por otra parte, el intendente bonaerense de la localidad de Peguajó, Pablo Zurro, afirmó que la situación es crítica en su partido por la gravedad y la cantidad de agua que baja de La Pampa y Córdoba, que pone al noreste de la provincia de Buenos Aires, en circunstancias dramáticas. Ubicada en el borde occidental de la Pampa húmeda, en la cuenca del río Salado, Peguajó está en una zona de máximo hundimiento y el terreno no tiene pendiente, por lo cual, en épocas de lluvia o por el creciente de los ríos de la Pampa Alta, San Luis y Córdoba, principalmente Río Quinto, la cuenca del Salado desborda y perjudica a vastas zonas productivas agrícolas y ganaderas. Y por último, en 25 de mayo alcanzaron las lluvias los 200 milímetros, también realizando estragos en todo lo que tiene que ver con esa zona. Un poco el panorama de la provincia de Buenos Aires, una de las más afectadas, y la zona de General Villeguas, Guajó la zona del río Salado, todo el agua que viene bajando por el río Quinto de Córdoba, de La Pampa, de San Luis, un poco el panorama eh, resumido de los diferentes focos donde han caído muchas lluvias, pero como usted podía apreciar, Buenos Aires, La Pampa, ni que hablar, que aquí no lo mencionamos, pero que ya es de público conocimiento la situación en el sur, en Comodoro Rivadavia, pero también en El Chaco, en Corrientes, en, San, eh, en Santiago del Estero, provincias del norte que también sufrieron, eh, sufrieron precipitaciones, localidades rurales anegadas, una situación que venimos remarcando en los últimos días, y hoy teníamos la necesidad de contarles un poco cómo ha sido eh, afectados. Los diferentes pobladores de nuestro país, cómo han sido focalizadas, que tenga conocimiento que no solo por ahí son los lugares que uno por ahí ve en los medios, sino que han sido muchos lugares de, de nuestro país y, como mencionábamos, muchísimas provincias afectadas por la lluvia. Una cuestión climatológica que lamentablemente no podemos manejar, pero sí que por ahí influimos para que eh, esto suceda cuando no sabemos controlar ciertos temas que hacen a. A la productividad de, de los campos. Entonces hay que tener control para que después ninguno salga perjudicado y obviamente rogarle al de arriba que nos dé un poco de paz con este fenómeno que se repetiría con el famoso niño que hoy está. vamos a decir, atacando, inundando diferentes sectores. De nuestro país. Repasado entonces esta información, actualizando un poco los lugares donde el productor está afectado, las zonas donde la gente ha sido evacuada, nosotros vamos dando punto final a esta edición de Entre Surcos y Corrales. De este día lunes estamos abriendo una nueva semana del de mes de abril, lo que se conocería como la segunda quincena. Lunes 17 de abril, nosotros estuvimos acompañándolo hasta ahora con toda la información en lo que tiene que ver con el sector. Más productivo del país. Dios mediante mañana, la cita obligada a las seis y media, una hora de programa con todo lo que usted necesita saber. Estuvo en la dirección técnica el señor Cristian Hammerler, Rodrigo Rezón en la cobertura, Alejandra Palomino en la producción de los informes, quien les habla, Pablo Retondo. Les deseamos que comiencen bien esta jornada, que la culminen de igual manera y Dios mediante mañana estaremos aquí aguardando su compañía. Esto ha sido entre surcos y corrales llegando más lejos para estar más cerca.